Bueno, amigos, buenos días. Os voy a decir dónde estoy hoy. Bienvenido nuevamente a mis diarios de pesca. Bienvenido a una jornada más de pesca en el mar. Bueno, algunos conocerán este sitio, pero la inmensa mayoría me imagino que no. Estoy en un sitio que se llama Cementerio de los Ingleses, Cementerio de los Ingleses, cerca de Camelle, en una pequeña península conocida aquí como a Punta do Boi, en Cabo 13. En Cabo do 13. Bueno, mar abierto, noroeste de Galicia, noroeste de la provincia de La Coruña y de España. Y aquí delante de la cámara tenemos el cementerio de los ingleses. Luego, cuando acabe la jornada, os contaré algunas curiosidades de este sitio. ¿Por qué se le llama así? Si esto realmente es un cementerio. Y bueno, vamos a ver cómo se nos da hoy la jornada. En principio, la predicción del tiempo es bastante tranquila. Olas en torno a un metro, metro y algo. No dan predicción de lluvia, aunque ahora a primera hora estuvo lloviendo un poquillo. Temperatura en torno a 20-22 grados. Y estamos a jueves, día 13 de agosto. Curiosamente, jueves 13 de agosto y estamos aquí en Cabo 13, Cabo do 13, en el cementerio de los ingleses. Bueno, nunca pesqué esta zona, obviamente. La pleamar está prevista sobre las 12 de la mañana, o sea que ya estamos en fase de pleamar. El punto máximo será sobre las 12 de la mañana. Y si no me equivoco, comenzó sobre las 5 y media, 5:40, la fase de pleamar. Bueno, pues ahora voy a tomar ya la posición. No voy a parar aquí mucho, luego cuando acabe la jornada volveremos a esta zona, a este cementerio. ¿Por qué se le llama así? ¿Qué es lo que hay aquí? Y ya os comentaré algunas curiosidades más. Ahora ya no vamos a perder mucho más el tiempo porque está comenzando a amanecer y puede ser un buen momento para intentar capturar algo. Bueno, pues aquí estoy en una de las posiciones por las que voy a empezar. Ya os digo, fase de pleamar desde hace aproximadamente una hora. Y vamos a ver, estoy viendo algún alga ya en suspensión. Vamos a ver si con la subida de la marea esto se va solucionando y a ver si podemos tener, ya os digo, alguna postura, algún sitio donde no podamos tener tanta alga. Bueno, el equipo con el que pesco el habitual, caña Sakura Ryokan 902 mH de 2,70, acción 1560, carrete Shimano Stradic C4 Plus 4000, trenzado del 0,20 Power Masaru, bajo de fluorocarbono del 0,33, y voy a comenzar, como suelo hacer habitualmente, con el Yokozuna Gitana en tonos verdes. Bueno, vamos a ver si tuviera aquí alguna posición donde no haya mucha alga, aunque estoy viendo que esto está en principio con mucha alga. Bastante alga estoy viendo por aquí. Bastante alga, eso no me gusta nada. Uf. Alga gorda además, ¿eh? No sé si por aquella zona podría tenerlo mejor. Vamos a ver. Es que hay una postura en aquella zona. Aquí. Bueno. Parece que aquí parece, aparentemente, que tenemos algo de menos alga. Y voy a lanzar ya.
Vamos allá. Empezamos con el Yokozuna Gitana y lo estoy recogiendo en línea. Bueno, parece que aquí tenemos poca alga, vamos a aprovecharlo. A ver si tenemos una jornada divertida, entretenida. Vamos a olvidar los problemas y vamos a divertirnos. Ya si tenemos picadas y rompemos el bolo, hacemos un día perfecto. Qué bien va. Qué bien va este señuelo. Vamos a ver. Aquí hay una postura buena, sí señor. Vamos a ver. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, amigos. Ahí está, ahí está, ahí está. Entró muy bien. ¡Ay, se soltó! ¡Vaya, hombre! Se acaba de soltar. Con lo bien que había entrado. Con lo bien que había entrado. Y ya es raro que se suelte del Yokozuna con tres triples, ¿eh? Pero se ha soltado. Bueno, pues venga. Podría ser una robaliza. La verdad que no la llegué a ver, pero puede ser una robaliza o un abadejo. A mí me parecía robaliza. Bueno, pues por lo menos yo hubo la primera picada, pero no debía venir bien enganchada, lo cual ya os digo que es raro con este tipo de señuelo, pero se nos ha ido. Bueno, por lo menos ya ha sido el primer ataque, ya me animo un poquito más. Vamos a ver, hombre, vamos a ver si rompemos pronto el bolo y nos trae suerte este Yokozuna. Vamos a ver. Qué pena, podía haber sido ya la primera captura, pero está claro que tenía que venir mal enganchada, ¿eh? Porque estos señuelos son letales, se enganchan muy bien. Normalmente atacan un triple y de pronto se enganchan con otro triple. Bueno, mala suerte, vamos allá. ¿Por aquí?
Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! Que me soltó. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo... Viene ahí, viene ahí, viene ahí, viene ahí, viene ahí. Es buena. Le está soltando el freno. Es buena, ¿eh? Es buena. Vamos a ver. Mirad, mirad. Es buena. Me soltó el freno dos veces. Esto pesa kilos, amigos. Esto pesa kilos. Ahora sí. Vamos a ver si es... ¿Qué es eso? Parece una robaliza, ¿eh? Hay que tener paciencia porque esta pesa, ¿eh? Vamos a ver. Tengo la puntera de la caña levantada. Pero mirad, mirad, mirad. Es muy grande. Me está soltando el freno. Vamos a ver. Es muy grande. Voy a bajar aquí. Ahí viene. Ahí viene. Vamos a ver si se porta bien la caña. Es un bicho grande, ¿eh? ¡Dios! Muy grande. ¡Joder! Me recuerda el otro día al de Malpica. ¡Buah! Fijaros. A ver si no se me suelta porque la tengo aquí. Ahí la tengo. Ahí la tengo. Aquí la tengo. Voy a vararla. Aquí la tengo. Aquí la tengo. Me cago en la puta, qué grande es. Qué grande es. Mierda, se me soltó. Se me soltó y me rompió. Aquí está. Aquí está. Me acabo de calar todo. Pero esta no se me va. Dios. Me rompió, pero fui a por ella. Y aquí está. Joder. Qué bestiada. Voy a ver si la desengancho. Tuve que lanzarme a por ella al agua. ¡Qué grande! Vamos a ver si la puedo dejar aquí. ¡Joder! ¡Qué bestiada, amigos! ¡Qué grande es! A ver, porque tengo enganchado... Tengo enganchado el señuelo. ¡Joder! Se me enganchó el señuelo. ¡Qué grande! La vais a ver ahora. Me lancé al agua y la puedo recuperar. Cuando me había roto ya todo. Vamos a ver. Le estoy intentando sacar todo. Joder. A ver si puedo sacarle bien los triples. Uf, ahora lo voy a enseñar. Le estoy intentando sacar esto. Joder. No me lo dudé. Me lancé al agua por ella. Cuando me había roto. Me había roto todo. Fijaros, tiene los... Pesa mucho porque tiene... A ver si se lo... Puedo desenganchar bien. Y me clavé la parte de atrás al lanzarme al agua. Ahí está. Me lancé, me clavé la parte de... ¡Dios! ¡Menudo bicho! Ahí lo tenéis. Me clavé la parte de atrás del señuelo aquí en la... En el chaleco. Voy a intentar sacarlo ahora. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Si consigo enseñaros la captura. Menudo bichaco, amigos. Dios. Ahí me arriesgué porque bajé al agua. Voy a recuperar la caña que está allí. Vale, ya tengo la caña también. Joder, voy a limpiar la lente. Menudo bicho. Ahora os lo voy a enseñar. Y vamos a ver por dónde rompió. Vamos a ver por dónde rompió. Pues rompió
cerca del nudo, mirad. Ahora os voy a comentar cómo fue la jugada. Pero antes dejarme limpiar la lente, porque menudo bichaco acabamos de pillar. Oh. Uf. Pensé que la perdía, pero me lancé al agua. La verdad es que me calé todo. Miradla. Vamos a ver. A ver si puedo desengancharme el triple. Vale. Ahora tengo que... sacarlo de aquí. Joder, menudo bicho. Vale, hay que irse de aquí. Hay que irse de aquí. Me voy a ir de aquí, porque están viniendo olas bastante fuertes aquí. Vamos allá. Joder. Dios. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Joder. Muchos kilos pesa esto. Muchos kilos. Joder, qué suerte. Qué suerte. Dios. Dios. Estoy bastante calado. Bueno, menuda suerte tuve, porque no sé si visteis cómo fue la picada, pero me estaba tirando mucho, mucho, mucho. La traje así, la cogí ahí delante. Entonces me estaba tirando muchísimo. Yo ya sabía que era muy pesada. Entonces la traje hasta las rocas, pero yo me di cuenta que no podía subirla para vararla del peso que tiene. No podía subir para vararla. Entonces me bajé abajo, cogí el sedal con la mano, le di un par de vueltas del sedal con la mano porque tengo el guante, por eso lo hice, que si no, no podría. Pero ya al intentar subirla, claro, es el riesgo que hay cuando hacéis esas cosas. Empezó a cabecear y rompió un poquito más encima de la grapa, y eso que el nudo estaba muy bien hecho, ¿eh? Pero era mucha presión la que hacía. Fijaros, porque os voy a decir cuánto mide esto, ¿eh? Os voy a decir cuánto mide esto, pero ya veis el tamaño, ¿no? Fijaros bien, ¿eh? Bueno, fijaros, es muy grande, del estilo que la que cogí, yo creo que más o menos igual, ahora vamos a ver, pero muy similar a la que cogí cerca de Malpica. Fijaros porque es muy grande este bicho, ¿eh? Qué bonito, qué grande es. Fijaros el tamaño, ¿eh? Fijaros el tamaño, que no lo estoy acercando nada a la cámara, lo grande que es, ¿eh?
¡Qué pasada! Menudo bicho. Yo creo que es más larga. Yo creo que es más larga. Puede estar sobre 81 centímetros. Tranquilamente, ¿eh? Puede estar sobre 81 centímetros. Voy a dejarla allá. Bueno, pues quiero que veáis cómo quedó el Yokozuna Gitana. Os voy a comentar que los triples que tiene el Yokozuna Gitana no son los que trae de origen. Son los de marca VMC que le metí yo, que son unos grandes anzuelos reforzados y bastante más resistentes que los del Yokozuna. Pero quiero que veáis de los tirones cómo los ha dejado. A ver si lo podéis apreciar. Mirad, este está todo doblado. Uno de ellos, ¿lo veis? El primero está todo doblado. Vale, en la potera central, dos doblados, miradlo. Y en la potera trasera, otro más. Bueno, pues esto es de los tirones que pegó esta robaliza. Ya la pesaré en casa, pero yo os digo una cosa: creo que es más grande que la que cogí cerca de Malpica. Ahora sí, más o menos. Midiendo por encima me daba algo más de 80 centímetros, yo os lo diré. Y el peso no creo que sea inferior, yo más bien creo que va a andar sobre los 5 kilos mínimo. Bueno, mirad, os voy a comentar un poco el tema antes de dejarme enderezar estos anzuelos, porque voy a seguir trabajando con el Yokozuna. Fijaros cómo está este, y ya os digo que son anzuelos que no son los que trae de origen, que precisamente son muy... Son más endebles que estos. Estos son los VMC que le metí yo, cromados en rojo. Bueno, ya tengo otra vez bien el Yokozuna. Fijaros, partió. Obviamente hay un riesgo de que parta muy grande si cogéis el sedal con la mano, con una captura de este peso. Pero yo no podía meterme porque tenía miedo que hubiera una poza grande delante de la roca donde estaba. Y no podía subirla para vararla. O sea que me aproximé donde estaba ella. Me aproximé donde estaba ella y nada, a dos palmos del morro, agarré el sedal con la mano que la tenía con el guante, agarré el sedal, pero al intentar levantarla me pegó dos cabezadas y rompió el fluorocarbono. Algo que era previsible, yo era consciente en todo momento que eso podía pasar, ¿eh? Pero bueno, con la gran suerte de, bueno, yo vi cómo caía al agua. En principio vino una ola y pensé que ya se la había llevado, pero después, cuando se fue la ola, vi que había quedado medio varada y ya me lancé sin pensármelo dos veces. Vino una segunda ola y más o menos al último sitio donde la había visto, lancé los brazos y allí estaba, pude agarrarla y ya no la solté más. Me abracé a ella, que ya no la solté más, y luego ya, aunque me empapé, porque venían un par de olas y me empaparon, ya pude subir con ella. Bueno, pues una cosa épica, porque tuve que lanzarme a por ella literalmente. Si no, se hubiera ido sin ningún problema y yo me hubiera quedado medio traumatizado. Bueno, pues esta no la voy a olvidar yo en mi vida, porque, amigos, si no llego a lanzarme al agua por ella, la pierdo. El factor suerte ahí me sonrió. Bueno, pues voy a ir más o menos a la zona
que había escogido al principio de la mañana. Me gustó aquella zona donde voy a ir más o menos ahora porque apenas tenía alga. Ahora estamos en fase de pleamar. Bueno, ni que decir tiene que si a partir de ahora pillamos algo, vamos a hacer captura y suelta, ¿eh? Esta primera me la llevo, que es una buena robaliza, un buen róbalo. Pero a partir de ahora os garantizo que si pillamos algo vamos a soltarlo, ¿eh? Vamos allá. Aquí a... Mira, estaba pescando allí, pero ahora estamos en pleamar y allí ahora está bastante más incómodo por culpa de las rocas que están a medio sumergir. Me he venido hasta aquí, que parece que casi no hay algas aquí. Vamos a ver. Parece que casi no hay algas y es una punta bien chula esta. Es una punta bien chula para pescar, porque apenas hay alga y el mar aún se mueve algo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Entonces lo que voy a hacer es probar un señuelo nuevo. Os voy a explicar, mirad. Otro señuelo que me he tuneado. Ya veréis. Vamos a ver. Voy a guardar este aquí. Bueno, os voy a enseñar. El último tuneo que hice. Bueno, pues mirad. El otro día estaba aquí en un chino. En un chino o en un coreano, yo no sé lo que es, una tienda de estas, bueno, de los chinos. Comprando otras cosas, fui a comprar otros temas, que no iba nada de esto. Y me encontré que tenían estos jigs de 42 gramos, ¿eh? Que venían así. Y tenían bastante buena pinta, curiosamente. ¿Eh? Me gusta el color, me gusta la forma. Y les he añadido un angulón, ¿eh? Fijaros. Entonces me quedó un señuelo sobre 43-44 gramos, del chino puro y duro, tuneado con un angulón rojo, muy llamativo. Y vamos a probarlo, dado que ya Yokozuna no me estaba provocando nada. Este pesa bastante más del doble, voy a conseguir distancias de lance mucho más largas y voy a intentar ir más por el fondo. Vamos a ver. Desde luego la distancia es impresionante, la distancia de lanzado. Pueden ser sobre 70 u 80 metros. Viene más por el fondo este señuelo. Y vamos a ver. Lo bueno de que tenga el angulón, el jig, es que el angulón viene moviéndose. Entonces, aunque lo recojáis en línea, ya le da movimiento el propio angulón. Pero bueno, también le podéis dar toques, ¿no veis cómo hago yo? Pequeños toques. Pero ya digo, al tener el angulón, ya lo estoy lloviendo desde aquí arriba. El angulón ya provoca que se mueva muy bien. Bueno, otras veces cuando tuneaba estos jigs, le sacaba la potera central. Pero he decidido dejársela, porque también he visto que muchas veces me atacaban al jig y se escapaban las presas. Y probablemente porque lo mordían por aquí y al no tener anzuelo se iban, ¿no? Entonces, bueno, vamos a copar más posibilidades, y tenemos un triple al final del jig y el anzuelo del angulón, pues al final de la cola. Yo os digo, la distancia de lance es impresionante con este,
con este señuelo que me he fabricado porque es muy denso y muy aerodinámico. Y entonces ahora mismo yo creo que hice un lance como de 80 a 100 metros, lo que acabo de hacer ahora, porque me sacó casi media bobina y encima el viento lo tenemos ligeramente a favor. Así que vamos a ver si tenemos suerte con este nuevo señuelo. Ya os digo, no sé ni de qué marca es, porque es del chino, ¿eh? Me valió 3 euros y pico. Y ya os digo, yo en los chinos nunca suelo comprar de estos materiales, ni mucho menos. Pero oye, a veces surgen cosas así curiosas y lo estoy probando. Me fue muy bien el Yokozuna hasta ahora, primeras horas de la mañana, pero ahora ya que no provoco ningún ataque, pues por eso opto por cambiar el señuelo. Tampoco provoca ataques el Yikon Angulón. Vamos a seguir probando cosas. Vamos a seguir probando cosas. Yo ya sé lo que voy a probar ahora. Una de mis últimas compras. Lo vais a ver ahora. Vamos allá. Aquí lo tenéis. El Pegasti 165F sobre 27, 28 gramos le calculo, y bueno, ya lo veis, el vientre en rojo pero transparente, se le ve el mecanismo de un émbolo que lleva ahí como un cilindro, veis, para nivelar el lanzado. Bueno, muy bonito, y en la parte del lomo también transparente. Vamos a darle una oportunidad a este señuelo que a mí me encanta, y yo creo que nos va a dar, no sé si hoy, pero en cualquier momento nos va a dar satisfacciones, ya lo veréis. Es muy llamativo. Aquí los colores rosas y rojos en las zonas que yo he visto, que llevo practicando en el mar, suelen funcionar muy bien, igual que los azulones. Y bueno, vamos a ver. A pequeños toques de puntera va muy bien, pero en línea estoy viendo que también nada muy bien, ¿eh? En línea nada muy bien. Normalmente este tipo de señuelos no suelen nadar muy bien si lo recogéis en línea, pero este curiosamente sí. Aunque bueno, yo también le doy pequeños toquecillos. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Se soltó, le pegaron ahí un toque muy gordo. Le pegaron ahí un buen toque. Qué raro que se haya soltado, porque este lleva buenos triples, ¿eh? Lleva buenos triples, pero ya os digo yo que le metieron ahí un golpetazo. Vamos a insistir en esa zona. ¡Qué bien! Vamos a ver, porque llevaba bastante rato. Llevaba bastante rato sin actividad, sin ataques y sin nada. Y ahí le dieron un golpetazo, ¿eh? Obviamente el pez que le dio el golpe ya no creo que lo ataque, pero a veces van en bandadas, o los róbalos o las lubinas van en parejas, y bueno, vamos a ver. ¿Qué toque le dieron ahí, amigos? Ya sabía yo que esto podía provocar por lo menos algún ataque, como ya pasó. Bueno, pues ya lo voy a dejar hasta aquí. Ahora mismo ya hace un rato que no tengo muchos ataques, o sea que lo voy a dejar aquí. Ahora os voy a comentar tanto la jornada como unas curiosidades del sitio donde he pescado. Venga, hasta ahora. Bueno, amigos, pues hasta aquí la jornada de hoy. Una jornada para mí épica, que tardaré muchísimo tiempo en olvidar. Mejor dicho, yo creo que no lo voy a olvidar nunca. Bueno, vine a conocer ahora un sitio esta mañana, que después os comentaré algunas curiosidades. Se llama Cabo 13. Aquí está ubicado un cementerio que se llama Cementerio de los Ingleses, y ahora os comentaré algunas curiosidades, ahora al final de este vídeo. Bueno, pues nada, llegué a primera hora de la mañana y nada, fui a la zona
toda esta zona que hay por aquí abajo. Bueno, pues nada, a primera hora estaba, bueno, había una hora que había comenzado la pleamar, entonces fui hacia la parte de abajo, desde aquí, ya os digo que nunca había estado aquí, no lo conocía, y empecé, bueno, pues como siempre con el yokozuna gitana. El mar estaba relativamente calmado, con olas de sobre un metro, metro y medio, aunque en la parte que yo estaba ahí en los pedreros, pues estaba un poquito más fuerte. Y nada, empecé con el yokozuna gitana, empecé a hacer una serie de lances y al cabo de un rato pues ya clavé una. La traje unos cuantos metros y ya antes de acercarse a la orilla se me soltó. Entonces bueno, pues decidí seguir confiando en el yokozuna porque no por el yokozuna en sí mismo, sino porque cuando a mí un señuelo me funciona y me da algún ataque o alguna clavada incluso al poco de comenzar, pues no soy amigo de cambiarlo, obviamente. Bueno, aguanté un rato, estuve lanzando otra vez mucho más lejos el yokozuna, el viento lo tenía un poquitín más a favor. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me entró un pedazo de róbalo del copón, de la hostia. Yo ya sentí el tirón porque me soltó el freno una vez, luego cuando lo traía me lo volvió a soltar otra vez y eso que venía bastante apretado. Dije yo, bueno, me lo voy a tomar con calma, pero bueno, en esos momentos ya sabéis que no se toman las cosas con calma. Recogí dentro de lo que cabe, sin prisa pero sin pausa, y me pegó otro tercer tirón de freno. Yo ahí sabía que era un bicho realmente, realmente bueno, ¿eh? Bueno, lo fui acercando como pude hacia la zona de la orilla y no me podía meter. Estaba en una zona, ¿cómo os diría yo? Estaba en la parte más exterior del pedrero. Debajo de mí tenía una poza un poco profunda y entonces, bueno, como vi que pesaba mucho, decidí vararla como a 30 centímetros de la superficie entre dos piedras, en una grieta que había. Efectivamente, la varé allí. El róbalo yo ya vi que era muy grande, que no podía sacarlo así. Tampoco me atrevía, porque no veía bien el fondo, a bajar y cogerlo aquí por la galla o con el grip, porque tenía miedo también que me luchase ahí debajo del agua. Entonces, bueno, agarré el sedal, le di un par de vueltas al guante con el sedal, tiré un poquito hacia arriba, pero justo en el momento que tiré hacia arriba me empezó a cabecear, se volvió loca. Y en unas décimas de segundo rompió el bajo de fluorocarbono cerca de la zona del nudo de la grapa y yo ya pensé ahí que la había perdido. Porque de hecho vino una ola en ese momento y solo vi espuma y no la vi. Cuando se retiró la ola vi que estaba varada donde yo la había dejado, en la grieta, unos 30 centímetros o 40 de la superficie. Y entonces, bueno, yo ya dije, se me va a ir. De hecho, yo ya en la primera vez que la dejé varada pensé que se me había escapado. Pero entonces, cuando se retiró la ola, vi que todavía estaba varada y no me lo pensé dos veces. Entonces, bueno, vi más o menos la profundidad. Esto fue en unas décimas de segundo, ¿eh? Vi la profundidad de unas piedras que tenía delante, que serían como de 80 centímetros, y ya me lancé al agua. Ya eché las manos a la grieta, vino otra ola, no podía ver bien dónde estaba el róbalo por culpa de esa segunda ola, y al retirarse, que seguía ahí varado, ya lo abracé como si me fuera la vida misma. Y ya no lo solté, lo apreté contra mi pecho con las dos manos. No lo quería agarrar cerca de la galla porque había roto el fluorocarbono y tenía el pez artificial, el yokozuna, suelto. Entonces yo tenía miedo que al meter la mano cerca de la boca de la galla me clavase los triples. Entonces, bueno, la amarré muy fuerte contra el chaleco. Vino una ola, me mojó todo. Pero bueno, ya después, cuando sentí que la tenía bien aprisionada, ya fui subiendo poquito a poco el pedrero. Y una maravilla. Por eso para mí fue hoy una captura épica. Porque pensé, en una primera instancia, ya os digo, que la había perdido. Vino la ola, la cubrió y dije, nada, se me fue. Pero no, estaba bien varada contra la grieta donde yo la dejé y eso fue lo que me dio la vida, porque salté al agua por ella y me la jugué el todo por el todo. Bueno, en resumidas cuentas, la saqué, creo que batí el récord de mis capturas, nunca pesqué un róbalo tan grande, creo que supera, lo comprobaré después en casa, al que pesqué cerca de la zona de Barizo en Malpica. Creo que es un poquito más largo, yo aprecié que pasa de 80 centímetros aproximadamente. Y para mí que es un poquito más pesado también. O sea, peor no es que el del otro día. Entonces, bueno, pues feliz de la vida, ¿qué os voy a decir? Feliz de la vida. Bueno, después seguí, bueno, lo vine a dejar al coche. Porque este grande, bueno, pues la verdad quería llevarlo. Ya después el resto, mi idea era soltarlos. De hecho, ya os dije cuando regresé del coche que mi idea, pescase lo que pescase, era soltarlo ya. Yo de vez en cuando sí me llevo alguna. Sobre todo si son buenos, ¿no? Bueno, pues nada, estuve intentándolo, tuve otra clavada más, luego ya cambié de zona, se paró la cosa,
me fui aquí hasta otra zona de la derecha, otro pedrero que hay, y ahí puse otro señuelo que tenía ganas de probarlo otra vez, que era el Pegasti 165 de Hart, y ahí también tuvo un ataque a ese señuelo. Pero fue, ya os digo, el último ataque, porque ya después estuve intentándolo otra vez, probé un G con angulón nuevo, probé el Messias 140F color Macarela, en fin, probé muchas cosas, incluso un Sivas Thunder Minnow, el más grande que tengo, que son unos 17 centímetros y 30 y pico gramos, y tampoco, o sea, probé absolutamente de todo, incluso peces muy pesados de bastante densidad de 31 gramos, pero ya no pudo ser. Bueno, feliz de la vida, creo que batí todos los récords, para mí, de verdad, jornada épica donde las haya, porque también es la primera vez que me lanzo sin pensármelo al mar. Y qué gran suerte también, que a veces también tiene que acompañar la suerte, porque aunque la tengáis bien varada contra la grieta, en fin, el factor suerte es muy importante. Pero bueno, esta vez nos está sonriendo. Bueno, pues nada, os voy a comentar ahora un poquito la zona donde estoy y os voy a comentar alguna curiosidad. Bueno amigos, pues como os decía, a primera hora de la mañana, estoy en Cabo 13, esta península se llama Punta do Boi, y aquí está ubicado el cementerio de los ingleses. Bueno, os voy a contar un poco la historia y ahora lo visitaremos. Están aquí haciendo una serie de trabajos de jardinería y hay gente, pero ahora lo vamos a ver por dentro. Bueno, pues la historia es muy curiosa. Al final del siglo XIX, sobre el 1885-1890, sucedieron aquí tres naufragios. Hubo muchos naufragios, pero esos tres en concreto, que eran barcos ingleses, fueron bueno, pues realmente catastróficos, ¿eh? Y el más grave de ellos sucedió en noviembre de 1890 en el barco denominado La Serpiente, The Serpent. Bueno, pues con un temporal, parece ser, bueno, mirad, os enseño aquí la placa acá en la entrada, dice que este cementerio es miembro de la Ruta Europea de Cementerios, ¿eh? Ahora vamos a entrar y os lo comento. Bueno, ¿no? El barco iba hacia Sierra Leona, parece ser, por aquí por la izquierda está Faro Vilán. Por aquel entonces el Faro Vilán no era lo que es hoy, es un faro que alumbra bastante, en fin, que guía muy bien a todos los barcos. Por aquella época no era así y parece ser que debido a la falta de luz del Faro Vilán, aquí en Camariñas, el barco no sabía que estaba tan cerca de tierra, de la costa, y aquí, en lo que es en Punta do Boi, donde os estoy señalando con el dedo, pues encalló, ¿eh? El cayó este acorazado. Era un acorazado inglés, con unas 175 personas a bordo. Bueno, pues encalló, era por la noche, imaginaros todo el show. Lanzaron barcos al agua, pero bueno, aquí la zona cuando hay temporal es horrible, esto es muy salvaje. Entonces lanzaron barcos al agua, pero se destrozaban contra las rocas, los cabos que lanzaban las cuerdas también se rompían, y milagrosamente solo se salvaron tres personas. El resto fallecieron, si no me equivoco hubo 175, 172 muertos y solo se salvaron tres. Bueno, pues al final cuando se recuperaron los cadáveres, entonces bueno, pues el pueblo decidió, y el cura, enterrarlos aquí. Se hizo aquí un cementerio, por eso se llama el cementerio de los ingleses. Y aquí están todos enterrados. El cementerio, vamos a entrar ahora, lo vais a ver, es un recinto rodeado por una pequeña muralla de piedra, como podéis ver, aproximadamente de 1,60, 1,50. Y dentro del recinto tiene como otro pequeño recinto, como otro habitáculo más estrecho. Bueno, en el habitáculo central están enterrados el capitán y los oficiales. Y en el resto del recinto, pues el resto de la marinería de este acorazado. Vamos a entrar y lo vais a ver. Esta es la parte interior ya. Aquí tenéis la entrada que va a dar al mar. Y ahora os voy a enseñar el habitáculo donde están enterrados el capitán y los oficiales. Bueno, aquí tenéis el recinto donde está enterrado el capitán y los oficiales del acorazado. Ahí tenéis la placa conmemorativa y vamos a enfocar un poco el interior. Aquí lo tenéis.
con la placa conmemorativa para todos los fallecidos. Aquí tenéis la placa que nombra cómo se llamaba el barco de Serpent. Aquí también se ubica una placa conmemorativa para todos los náufragos, para todos los fallecidos en Costa da Morte, de toda esta zona de Camariñas. Esto fue instalado, como podéis ver, en 1990. Y aquí tenéis lo que es la península que os comentaba, Punta do Boi, donde encallaban esos barcos, allí en el fondo, en lo que es en la punta, en toda aquella zona de rocas. Fue el sitio donde encallaron. Pues esto es un poquito la historia. Y ya sabéis que la Costa da Morte es una de las zonas con más mortandad, del mundo, producida por naufragios y por muertes de barcos pesqueros y mariscadores. Bueno, pues os tomo aquí ahora unas imágenes un poco del entorno del cementerio de los ingleses. Aquí hay un paseo que va un poco desde esta carretera. Carretera que va a venir despacito porque no es una carretera asfaltada. Es de acceso un poquillo complicado. Bueno, aquí tenéis toda la zona. Cementerio. Y toda la zona por la que yo estuve pescando. Tanto por ahí como por la derecha. Toda esta zona. Bueno, pues no mucho más. Espero que os haya encantado el sitio. El sitio es un lugar precioso, pleno corazón también de Costa da Morte, toda esta zona de Camariñas, Camelle, que está allá al fondo. Y bueno, espero hayáis disfrutado, sobre todo con ese róbalo, como digo yo, XXL, creo que es mi récord absoluto por ahora en mar. Y bueno, pues si os ha gustado y os ha entretenido este vídeo, dadle like, os lo agradezco. Suscribiros al canal si es que no lo habéis hecho. Y como siempre os digo, no sé dónde voy a estar la semana que viene, ni el día que voy a estar, pero procuraré no defraudar y ir a un sitio que sea vistoso, que tenga paisajes bonitos y que podamos sacarle alguna captura. Pues nada, aquí ya yéndome hacia el coche, teniendo a mis espaldas el cementerio de los ingleses, me despido a todos vosotros. Un abrazo para los que pesquéis, buena pesca. Y gracias por seguir mi canal y gracias por ver mis vídeos. Venga, hasta luego.